Gente, en este vídeo vamos a ver cómo se presenta la semana en Can Barça. Vamos a hablar de una brutal noticia que han dado en RAC 1 sobre el futuro del FC Barcelona. Más concretamente, en esta temporada que está empezando, vamos a hablar de las disculpas que han pedido tanto Dembélé como Griezmann por ese vídeo que subieron a las redes sociales y que ha incendiado toda Francia. Y lo último, de la posible salida de Pjanic del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del peligro que hay en Can Barça con Messi, incluso con los fichajes de este mismo mercado. El Barça vivirá una semana decisiva en su intento de conseguir la renovación de Leo Messi, dar salida a ciertos jugadores y reducir la masa salarial. Los culés ya han recibido el primer palo y se han encendido las alarmas en las oficinas del Camp Nou porque la situación sería más preocupante de lo previsto. A este punto, las medidas serán extremas y nadie se salvará. La continuidad de la pulga es el asunto más importante en la ciudad condal, pero se han sumado más inconvenientes en el camino. Cabe recordar que el jugador argentino y el club quieren llegar a un acuerdo lo más pronto posible y que de hecho Messi ha tenido que reducir significativamente sus pretensiones económicas para adaptarse a lo que puede ofrecerle el club, porque su intención es seguir jugando en el club de su vida. Sin embargo, a pesar de su deseo, el límite salarial de la liga sigue siendo la piedra en el camino de la entidad culé. La emisora catalana RAC 1 ha informado que el Barcelona tendría que reducir el 50% su masa salarial, explicando que esta rebaja significaría pasar de 347 millones de euros, el límite de los culés en la temporada 2021, hasta los 160 o incluso menos. Así lo habría transmitido el presidente de la Liga, Javier Tebas, al director de fútbol azulgrana, Mateu Alemany, durante una reunión que mantuvieron durante la semana pasada. El medio añade además que la patronal no moverá ni un solo dedo de lo que marca la normativa, por lo que el club tiene que olvidarse de favores o milagros desde la Liga. Tal y como están las cosas, el Barça debe reducir drásticamente los sueldos de sus futbolistas para poder inscribir a Leo Messi en su plantilla para el próximo curso. RAC 1 resalta además que la situación es tan grave que por ahora, si el conjunto azulgrana no consigue reducir a la mitad su masa salarial, tampoco podrán inscribirse ninguno de los fichajes de este verano. En otras palabras, tampoco podrían contar con Eric García, Sergio Kun Agüero, Memphis Depay ni con el brasileño Emerson Royal. El panorama es muy preocupante y de allí que en la ciudad condal consideren esta semana como decisiva y clave para el futuro inmediato del club. Hay dos soluciones, en principio, para este quebradero de cabeza: insistir en la salida de varios, unos cuantos jugadores este verano y además pedirle a los pesos pesados que se bajen sus salarios para ayudar al club en una situación tan difícil. Lo cierto es que ya es urgente que Laporta y Alemany se reúnan con los pesos pesados del vestuario y jugadores que más cobran al año, siendo el caso concreto de Jordi Alba, Sergio Roberto, Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti y otros tantos. El Barça espera que puedan entender lo grave del asunto y que es necesario un esfuerzo extra para que el club pueda cumplir con todos sus compromisos. El fair play financiero, el primero de ellos. Por tanto, preocupante la situación del Barcelona a día de hoy. Esperemos no llegar a tal extremo. Vamos ahora, chicos, a hablar de la semana que se presenta en Can Barça, realmente decisiva. No es un secreto para nadie que la situación del Barça es muy complicada y son muchos los frentes abiertos que tiene el club en la actualidad. Los culés siguen trabajando en la renovación o fichaje de Leo Messi, cuyo vínculo con la entidad azulgrana finalizó el pasado 30 de junio, pero para ello, esta semana en el Camp Nou deben resolver muchos asuntos pendientes que acercarán al Barça a su gran objetivo.
la masa salarial es el tema que más preocupa a los azulgrana. A consecuencia de las pérdidas económicas del último año, el club está en la obligación de reducir drásticamente sus gastos en salarios, que suponen el 110% de los ingresos y están muy por encima del límite salarial de la liga. El Barça debe rebajarlo en unos 200 millones de euros para poder respirar e inscribir a sus nuevos fichajes en su plantilla, incluido a Leo Messi. Y es que los grandes problemas del Barça impiden que la Pulga firme su nuevo contrato con el club de su vida, a pesar de que esa es su intención. En cualquier caso, su continuidad va ligada al cumplimiento del fair play financiero de la liga y, según ha apuntado Mundo Deportivo este lunes, el club está en el mismo punto que semanas atrás. En resumen, no han habido avances a pesar de las salidas de jugadores. De allí que en esta semana el conjunto blaugrana se encuentre en la obligación de insistir en la salida de jugadores que no tienen espacio en el planteamiento de Ronald Koeman, que no son pocos. En este sentido, estos próximos días serán claves para conocer cuál será el futuro de futbolistas como Samuel Umtiti, Miralem Pjanić, Climent Lenglet, Philippe Coutinho, Carles Areñá, Moussa Bagué o Junior Firpo, quienes están en el alambre y tienen toda la pinta de ser los grandes sacrificados del Barça para poder ajustar su plantilla al límite salarial de la liga. En la ciudad condal también están atentos a la situación de Brad White, Sergi Roberto o Neto Murara, que aunque no son los primeros en la rampa de salida, pueden dejar el Camp Nou si llega una oferta. Así pues, las ventas directas son la primera opción para Laporta y compañía, pero no la única. En las oficinas azulgrana preparan otras estrategias para conseguir reducir la masa salarial, pero no dependen directamente del club y será esencial la capacidad de negociación de los culés con Laporta y Alemania a la cabeza para convencer a los involucrados. El Barça en teoría tendría dos vías extra para poder hacerle frente al fair play financiero: las rebajas salariales de los jugadores con los sueldos más elevados y volver a tocar la puerta de Javier Tebas. Los pesos pesados del vestuario serán claves para que el Barça pueda reducir su masa salarial. Son los que más perciben dinero y los directivos azulgrana esperan poder reunirse con ellos, como ya lo hicieron con Gerard Piqué, para pedirles una ayuda extra en este momento. Son los casos concretos de jugadores como Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets o Antoine Griezmann. Mundo Deportivo apunta que desde Can Barça creen que en una situación tan grave, los que más han percibido dinero cuando había vacas gordas son quienes deben poner de su parte en época de vacas flacas. Sin embargo, son muchos los matices en esta operación. Por tanto, chicos, así está la situación de complicada en Can Barça, Laporta que está a full con el trabajo en el Camp Nou. Vamos ahora a hablar del vídeo famoso de Dembélé y Griezmann, que han pedido incluso perdón por los comentarios supuestamente racistas. Un vídeo en el que salía Dembélé supuestamente realizando comentarios de tinte racista desató la polémica. En él también se encontraba Antoine Griezmann y los dos jugadores salieron a defenderse. Unos trabajadores asiáticos estaban configurando la televisión de la habitación de Dembélé y el propio extremo se habría burlado de ellos. Todas estas caras feas aquí solo para que puedas jugar al Pro Evolution Soccer. ¿No te da vergüenza? ¿Qué tipo de lenguaje atrasado es ese? ¿Estás tecnológicamente avanzado en tu país o no? Esto es lo que habría dicho Dembélé. Ahora, días después de que se filtrase el vídeo, los dos jugadores de la selección francesa publicaron sendos mensajes en sus redes sociales para disculparse, pero a la vez negando que fuesen racistas. Comentó lo siguiente a Dembélé: recientemente un vídeo privado de 2019 estaba circulando en las redes sociales. La escena pasa a ser en Japón. Podría haber tenido lugar en cualquier parte del planeta. Habría usado las mismas palabras. A veces utilizo este tipo de expresiones en privado con amigos, independientemente de su origen. Explicó Dembélé, que agregó lo siguiente: este vídeo ya es público. Por lo tanto, puedo imaginar que podría haber ofendido a las personas presentes en estas imágenes. Por eso les ofrezco mis más sinceras disculpas. Sentenció Dembélé. También tuvo que aclararlo Antoine Griezmann, que dijo lo siguiente: siempre he estado comprometido contra cualquier forma de discriminación. Durante los últimos días
Algunas personas han querido hacerme pasar por el hombre que no soy. Rechazo firmemente las acusaciones que se me han hecho y lamento haber podido ofender a mis amigos japoneses. Y es que aquí podéis ver el tuit de Antoine Griezmann pidiendo disculpas por el vídeo. Y vamos ya para acabar y muy rápidamente hablar de la ilusión que hay en Turín por la posible vuelta de Miralem Pjanic. Y es que se ha filtrado la noticia de que el equipo culé estaría pensando en ofrecerle la carta de libertad a él y a Umtiti. La Juventus ha permanecido atenta a este hecho y su regreso a Turín podría estar más cerca que nunca. De hecho, la Gazzetta dello Sport apuntó que el centrocampista habría llamado al entrenador de la Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, para trasladarle su deseo de ponerse a sus órdenes. Otros equipos como Inter de Milán o PSG también han tanteado su incorporación, pero ahora mismo el equipo del norte de Italia parece partir con ventaja para ficharlo. Por tanto, chicos, estaríamos en el mismo caso que con Matheus Fernández. Podría salir del Barcelona con la carta de libertad después de haber costado bastante dinero en la última etapa de Bartomeu al mando del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!